colonia Progreso, uno de los primeros asentamientos humanos ordenado en Acapulco, hoy se ha convertido en uno de los lugares de esta ciudad donde impera el desorden social, la invasión de calles por todo tipo de establecimiento comercial, los baches y alcantarillas en mal estado que representan un riesgo para sus habitantes. Fue en el año de 1954 cuando se fundó la Progreso en un total de 160 hectáreas, siendo su principal actividad el comercio, rubro que ahora mantiene invadidas todas las calles de esta colonia, una de las más pobladas de todo Acapulco. Actualmente la colonia Progreso sufre de calles en muy mal estado, con grandes baches que no han sido atendidos por las autoridades de ningún gobierno, se tienen rejillas de acero deterioradas que representan un peligro para sus habitantes y miles de conductores. Aunado a estos problemas, los habitantes de la Progreso también se enfrentan a la invasión de sus calles, por negocios como florerías que tienen en su poder las banquetas por donde deben de caminar los peatones, vendedores ambulantes que también se apoderaron de espacios públicos, de talleres mecánicos que con vehículos invaden las calles, viejos automóviles que se han convertido en sitios de alto riesgo, además de aparta espacios, otro de los problemas que se sufren en la colonia Progreso. Texto de Enrique Hernández para El Sol de Acapulco.
de Historia de Pollo Feliz. En septiembre de 1975, en las calles de Juárez y Degollado de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México, nace este proyecto familiar, que hoy en día se ha consolidado como una gran cadena. Con un gusto inigualable y actitud de servicio, poco a poco, a base de mucho esfuerzo y amor por lo que hacemos, logramos expandirnos y colocarnos con mucho éxito en el gusto de los mexicanos en más de 400 poblaciones, 700 tiendas en 30 estados de nuestro gran país. Gracias a esto, Pollo Feliz ha llegado más allá de México, y ahora la gente de Tucson, Chicago, Houston, New York, en Estados Unidos, ya disfruta de nuestro riquísimo pollo. Algo de historia de Little Caesar. Little Caesars es una cadena global de restaurantes que inició en una cita a ciegas entre Mike Ilitch y Marian Bayoff, organizada por el padre de Mike en 1954. En cuestión de meses, la pareja se había casado. 1959. Mike y Marian Ilitch invirtieron todos sus ahorros en el primer restaurante de pizzas en Garden City, Michigan, un suburbio de Ciudad de Detroit. Marian, con mucho cuidado, registró la primera venta en un cuaderno con espiral.